Bueno, bienvenidos a un nuevo capítulo del programa Entre Líneas. Estamos hoy día con el profesor Claudio Pirantoni, doctor en Historia por la Universidad La Sapienza de Roma, profesor de Filosofía Antigua en la Universidad de Chile y en la Universidad de los Andes, profesor de Literatura Latina y del Monográfico Dante, de quien hoy día vamos a hablar precisamente. ¿Cómo estás, Claudio? Muy bien, gracias a Dios. Oye, ¿por qué no partimos, ya que eres italiano además, leyendo un poquito de la comedia de Dante? Ah, claro. Para que la gente vea cómo se oye. Muy bien. Partimos entonces. Nel mezzo del cammin di nostra vita mi ritrovai per una selva oscura che la diritta via era smarrita. Ai, quanto a dir qual era e cosa dura questa selva selvaggia e aspra e forte che nel pensier rinnova la paura. Tante amara che poco è più morte, ma per trattar del ben che io vi trovai dirò dell'altre cose che io ho scorte. Che bonito, che bonito. Pues son los primeros 7, 9 versos del infierno. Claudio, lo que te quería preguntar, ¿por qué este poema, que originalmente se tituló La Comedia de Dante Alighieri, terminó siendo llamado La Divina Comedia? ¿Por qué Divina Comedia? Ah, sí, eso es muy interesante. La comedia, él la llamó por la clasificación que él utilizaba de los géneros literarios y en contraposición a la tragedia. Es decir, él llamaba comedia todo lo que era de género, diríamos, mezclado, liviano, que pudiera acoger todo tipo de registro expresivo. Y en cambio, tragedia llamaba a él todo lo que es serio, elevado, que admite solamente estilo sublime. Pero sin embargo, el poema, el tema es muy serio. El tema es serio, y bueno, obviamente que en el paraíso cada vez más va siendo sublime, pero él quería ser libre, sobre todo en el infierno y en el purgatorio, de utilizar diferentes tipos de registro estilístico. Yeah. Y entonces es muy interesante que él efectivamente logra una gama impresionante, una variedad impresionante de registro estilístico, gracias precisamente a este como término de comedia, ¿no? Sin embargo, él después a lo largo del poema se encarga con diferentes avisos que hace literarios de indicar cuándo el estilo se va a elevar. Hace, por ejemplo, diferentes invocaciones a Apolo, a las musas, etcétera, etcétera. Pero él la tituló La Comedia de Dante Alighieri, claro, como una totalidad. Como una totalidad. O sea, claro. Mi comedia. ¿Dirías tú? No creo que él dijo mi comedia, sino que es la comedia en el fondo. Pero sí, es la comedia de Dante Alighieri. Claro, pero en el fondo porque en el uso medieval el nombre del autor siempre iba como parte del título. Claro, así como la Eneida de Virgilio. Claro, pero en el fondo era parte del... ¿Y por qué terminó llamándose La Divina Comedia? Incluso hoy día hasta se imprime con ese título, digamos, que no es el título original. Claro, yo creo que es un correctivo que finalmente, bueno, se fue imponiendo durante el Renacimiento. Es un correctivo que indica que en definitiva finalmente el estilo termina siendo donde lo requiere sublime y finalmente es el poema. Quizás se inspira en el famoso verso donde él dice que este es el poema sacro al cual han puesto mano cielo y tierra, dice. ¿Dónde está eso? Esto está al final del paraíso, en el canto 25. Canto 25. Que son unos versos muy interesantes. Dice: se mai continga que el poema sacro al cual ha posto mano e cielo e terra sì che m'ha fatto per più anni macro vinca la crudeltà che fuor mi serra del bello vile ov'io dormì agnello nemico ai lupi che li danno guerra con altra voce omai con altro vello ritornerò poeta ed in sul fonte del mio battesmo prenderò il cappello. Es decir, aquí le da un aura de gran solemnidad. Voy a traducir. Si alguna vez acaeciera que el poema sagrado en el cual ha puesto mano el cielo y la tierra y que me ha hecho enflaquecer durante años, venciera la crueldad que me tiene desterrado del bello redil donde dormí, cordero enemigo de los lobos que le mueven guerra, con otra voz ya, con otros cabellos, retornaré como poeta y sobre las fuentes de mi bautismo tomaré la corona. Claro. O sea, él augura, por decirlo así, una existencia sublime de su poema y de su calidad de poeta.
Claro, que el poema en el fondo le hará perdonar a sus conciudadanos el exilio en que lo tienen, que le hace sufrir mucho, e incluso volverá a su ciudad y en la misma iglesia donde él fue bautizado recibirá como el laurel del poeta, evidentemente de un poema sublime y elevado. Ahora, estamos ya terminando el paraíso. Eso claro. No ocurrió exactamente así, pero la historia se encargó de que fuera así, ¿no? Claro, no ocurrió literalmente en el sentido que nunca él pudo volver a su patria, pero ciertamente que después de muerto fue mucho más todavía probablemente de lo que él se hubiese imaginado, la gloria de poeta. O sea, que esto divino en el fondo es un adjetivo que se le fue imponiendo a través del tiempo, pues justamente por el éxito y por la magnificencia del poema. Claro, y yo diría por la seriedad misma del contenido teológico. O sea, es divino en el sentido que teológicamente... Eso te iba a preguntar, ¿es un poema religioso? ¿Es un poema teológico? ¿Sí? ¿No? ¿Por qué? Yo diría que sí, es un poema teológico en el sentido más amplio de la palabra. Es decir, está basado en un fuerte estudio teológico, pero teológico en el sentido más fuerte de la palabra. Es decir, una teología que involucra toda la vida, toda su experiencia de vida. O sea, él tuvo que en el fondo andar por este camino de conversión y de no solo de estudio de la teología, sino que de poner en práctica la teología, la espiritualidad en su vida. Es un ascenso espiritual y además es una función, yo diría, incluso profética, que él se auto como atribuye, casi diríamos idealmente acercándose a los profetas propiamente tales, a los profetas bíblicos. En el fondo él dice la gloria que él busca es de poeta, pero en el fondo es hasta de profeta, y él lo dice explícitamente. O sea, a lo mejor eso a muchos será, dice, sabor de fuerte agrume, de fuerte como cítrico, pero dice después eso será para lo que nutrirá, lo que será gran como linfa vital de alimentación. Ahora, para todo el resto. Desde el punto de vista del lector, digamos, común y corriente, se suele malentender, me parece a mí, el contenido teológico del poema, porque... hay una dimensión de lo teológico que tiene que ver con esta, por decirlo así, gran metáfora del camino espiritual, ¿no? Del camino a la conversión, ¿no? Y por cierto también la sucesiva serie de reflexiones y tópicos teológicos que hay en el poema, pero no así la geografía. O sea, es cierto que teológicamente existe un infierno, ¿eh? Pero hay una geografía que Dante crea que no es teológica, ¿eh? ¿Qué dirías tú de eso? O sea, yo diría que claro, es una geografía poética que él la combina en parte de sus fuentes literarias. Evidentemente para el infierno la fuente fundamental es Virgilio, después para el purgatorio y el paraíso más bien son fuentes medievales y las fuentes astronómicas que le indican cómo es la geografía de los cielos, del sistema ptolemaico. Entonces él combina elementos tradicionales en una gran metáfora poética, pero en que casi cada detalle tiene su fundamentación teológica coherente. Ahora no hay que buscar una coherencia absoluta, matemática, pero digamos que en conjunto, todos los jirones, las terrazas del purgatorio y los cielos, cada uno tiene su preciso significado teológico. Sí. Y él se esfuerza por explicar también lo más precisamente que puede cuál es la alegoría. No explica todo, porque eso le ha dado trabajo, sirvió para darle trabajo a muchos lectores después, mucho lo deja como con un cierto misterio, pero todo es muy racionalmente pensado y muy teológicamente pensado, diría yo. ¿Qué influencia hay de la teología tomista en el poema? Sin duda una gran influencia. No una influencia exclusiva, porque él se basaba en una gama de lectura muy amplia. Él conocía muy bien los clásicos, conocía muy bien también desde el punto de vista filosófico la herencia, digamos, de la filosofía griega y latina, como había sido transmitida a la Edad Media. Conocía a San Agustín, pero conocía también a los místicos, conocía muy bien a los franciscanos. Entonces, no es tomista en un sentido restrictivo, pero sin duda que la filosofía de Santo Tomás le da... como el armazón fundamental, la solidez como sistemática que necesitaba una construcción de ese tipo, sin lo cual sería algo, claro, quizá muy folclórico, pero no tendría esa fuerza. Sí. Durante mucho tiempo yo diría que yo mismo lo viví como estudiante del colegio, cuando yo estudié Dante en el colegio, el prejuicio que lo que es doctrina es casi una especie de obstáculo a la poesía. Claro. Pero uno, si quisiera hacer el ejercicio de quitarle lo que es doctrina, se daría cuenta de que no podría sostenerse una empresa literaria de esta envergadura. Esta envergadura. Pero de todos modos es un poema.
Claro. Eso no hay que olvidarlo nunca. Sí, no, no, sin duda, claro. Esa era su, digamos, sí, su claro, el ser poeta era con natural a él. Sí. Lo otro tuvo que él aprenderlo. Y... Estaba pensando en el caso de John Milton, ¿no? Con Paradise Lost, el Paraíso Perdido, que también ha tenido a la crítica discutiendo tanto, ha sido un tratado teológico. Claro, tiene un problema equivalente al Dante. Está construido sobre una gran cuestión teológica, que es la caída del hombre, pero finalmente es un poema. Claro. Y hay que juzgarlo como tal. Ahora, de todos modos, del punto de vista de la doctrina, ¿hay elementos que tú podrías calificar de heterodoxo en el poema? Yo diría que muy, muy pocos. ¿Eh? Podría decirse que el único elemento que realmente llama la atención es el elemento del el famoso limbo, donde están confinados los espíritus magnos de la antigüedad y los que en general los que no han sido bautizados. Y evidentemente esta doctrina del limbo nunca ha sido una doctrina propiamente católica, si bien en su tiempo era una doctrina que hasta muy entrada, hasta casi hoy en día, muchos todavía, yo he conocido gente que todavía lo enseña en el catecismo de la primera comunión. Claro. Pero fuera de eso, yo diría, y hay, aún ahí es interesante que él, aún admitiendo este dato como medieval del limbo, sin embargo le introduce una serie como de correctivos, y muchos no bautizados terminan estando en el purgatorio y hasta en el paraíso, hasta un personaje de la, lo que más me llamó la atención, hasta un personaje de la Eneida, un troyano, que pelea en la última batalla de Troya, como Virgilio dice que era justo, que era un príncipe justo, entonces está en el paraíso junto con los otros príncipes justos. Y así el emperador Trajano, el poeta Estacio. Hay una serie de paganos que se salvan de todas maneras sin ser bautizados. También ha habido polémica por otros personajes que están en el infierno y quizás no deben haberlo estado, ¿no? Eso, claro, eso es muy difícil de decir. Hay personajes que están en el infierno que son catalogados en base a un pecado muy preciso, que según la tradición era ese. Hay otros que eran parte como de la polémica eclesiástica y política muy fuerte de ese tiempo, como el caso de los papas. Bonifacio VIII, que no está todavía muerto, pero claro, se profetiza que va a llegar a un punto muy bajo del infierno donde los simoníacos. Entonces, es una crítica muy dura en ese momento. Claro, y ahí está esperando el otro papa, que es Nicolás III, y después está Clemente V, también uno de los peores. Y bueno, y en el infierno, y no solo, sino que en el paraíso, San Pedro hace una terrible, también requisitoria contra los papas. Entonces, ¿por qué Virgilio, que es su mentor, su maestro, su guía, no sigue avanzando con él? ¿Por qué Dante no lo hace avanzar al paraíso? Porque ahí hay que tener en cuenta que, digamos, si bien Virgilio era para él fundamentalmente un poeta y un amigo espiritual, digamos, a distancia de los siglos, pero un amigo a su manera, pero sin embargo hay que tener en cuenta que el rol simbólico que Virgilio tiene es muy importante, y Virgilio representa la razón humana. Entonces la razón humana natural, sin la iluminación todavía de la gracia, no puede ir más allá del paraíso terrenal. O sea, hay una razón, digamos, conceptual, epistemológica, de que Virgilio no pase más allá, no es un problema poético, ¿no? Claro, no es un problema poético. No, claramente él como poeta podría haberlo salvado, al igual como hizo con Estacio. Claro. E incluso Estacio, cuando aparece en el purgatorio como alma que es purgante, le dice a Virgilio: yo por ti me salvé, hasta él, porque Virgilio cumple una función profética. ¿No? Sobre todo con la cuarta écloga, que es la que habla del niño que está por nacer, que tuvo un enorme éxito como écloga profética, que concordaba perfectamente con el nacimiento del Mesías. Claro. Entonces, claro, pero la razón humana natural puede llegar hasta el nivel altísimo, si tú quieres, de profetizar al Mesías, pero todavía pero no más allá. No conoce, y por eso que entonces, después aparece Beatriz, que en ese sentido también representa la gracia, ¿no? La luz de la fe. Ah, claro, representa la gracia iluminante y la fe, claro. Sí. Y después, bueno, después aparecen otros guías más arriba, sí, todavía, sí, sí. San Bernardo. Sí. Bueno, vamos a ir hablando de eso. Vamos a hacer una pequeña pausa. Una pequeña pausa y vamos a seguir conversando. Estamos con el profesor Claudio Pierantoni hablando sobre el que probablemente sea el poema más grande jamás escrito en la historia de Occidente, ¿no? La Divina Comedia o la Comedia de Dante Alighieri. Nos vemos en un momento. Y esa traducción que tú tienes, ¿cuál es?
Perdón, esta es la versión. Este es el texto. ¿Y esa? Y esta es la traducción. El despliegue gigantesco de conocimiento, este hombre. Bueno, estamos con el profesor Claudio Pierantoni conversando sobre la comedia de Dante. Hay un conocimiento no solamente de la teología, de la historia, sino que de la mitología, de la antigüedad, de la literatura antigua, absolutamente impresionante. ¿Cómo se formó Dante? ¿Dónde se formó? ¿De dónde aprendió todas estas cosas? O sea, sí. De hecho, hoy día no podemos leer, casi no podemos leer sin notas, porque la cantidad de información. Claro, no, evidentemente representa, digamos, hay una experiencia literaria que Dante hizo como joven poeta, en que él quiso formarse, diríamos, sobre los clásicos, que es impresionante. Entonces, él, como yo diría, si bien tuvo ciertamente buenos maestros, como él cita, por ejemplo, a Brunetto Latini, que era un maestro como enciclopédico de humanidades de la Florencia de su época, que él lamentablemente también tiene que poner en el infierno, pero con mucho cariño conversa con él en el canto 15 del infierno. Pero la gran parte del trabajo él la hizo como autodidacta. O sea, él se sumergió en el estudio de los clásicos de una manera continua. Y efectivamente él habla de vigilias y de noches que pasó leyendo y asimilando. Ahora, dada la dificultad de conseguir libros en aquella época, todavía, recordemos, no se había inventado la imprenta, ¿Dante dónde leía? ¿Iba a una biblioteca? ¿Tenía libros propios? ¿Se lo prestaban? ¿Cómo circulaba esa información? No son muchas las noticias muy concretas que tenemos sobre cómo eso se hacía en la práctica. Pero lo que sí sabemos es que había movimientos literarios y Dante estaba en contacto con bastantes poetas contemporáneos de él, de Florencia, pero también de Bolonia, de Arezzo, de Pisa, Siena, de otras ciudades. Se prestaban entre ellos los libros, probablemente. Claro, es fácil imaginarse que entre ellos se prestaban los libros y tenían amigos que se los hacían copiar y tenían libros que venían de Francia y libros. Entonces, entre Florencia, Bolonia, también Florencia era una ciudad muy rica. De hecho, él después tiene mucha severidad en juzgar también el excesivo lujo, la excesiva. Entonces, seguramente si la riqueza de Florencia influía también en cierto modo en el mercado de los libros que te lo pregunto porque no lo sé. Todavía tampoco existía en Italia el concepto de biblioteca pública. O sea, las bibliotecas estaban en los monasterios, en los conventos. Claro, sí, no existía la biblioteca pública propiamente tal, sí. Pero sí existían las escuelas, por ejemplo, de las órdenes religiosas. Por ejemplo, existía la escuela de los dominicos, la escuela de los franciscanos, y eso era el centro donde se... ¿Y hay noticia de que Dante se haya formado en alguna de estas escuelas de joven? Sí, sí, él estudió seguramente teología con los franciscanos y los dominicos, con ambos. Perfecto. Sí, sí, entonces, claro, y ahí también, esa era una escuela también de humanidades, en un sentido más... Y más quiero preguntarte amplio. Un tema que es más bien polémico, o, digamos, polémico para algunas personas, pero esta expresión de lo dantesco... Que me parece que es como hablar de lo kafkiano, ¿no? Es una expresión que ha devenido casi en coloquial para dar cuenta de algo espantoso, nefasto, terrible, en circunstancia que, aun cuando yo no creo en la expresión, uno al menos debería considerar que también existen imágenes dantescas que son maravillosas que en el paraíso, ¿no? ¿Qué opinas de esa...? Claro, por un lado está este elemento que el infierno ha llegado a ser más conocido y más leído por... justamente por este aspecto más dramático y también un poco menos difícil, claro. También del paraíso. El paraíso ha quedado siempre un poquito más confinado a un grupo de lectores más selectos. Y él mismo lo dice al comienzo, dice, si tú, lector, si no te sientes bien preparado, es mejor que vuelvas para la casa, que no te embarques en esta empresa, etc. Entonces, claro, el infierno siempre ha sido más, entre comillas, popular. Y eso ha dado origen a que las imágenes como infernales se han catalogado más como dantescas. Pero sí hay un abuso de la palabra, yo creo, sí. Porque efectivamente, yo diría que al revés, la característica de Dante es ser sumamente sobrio. Bueno, eso te iba a decir, incluso que, en la descripción que es algo que hemos infierno. Conversado en otra oportunidad. ¿Cuál es el verdadero sentido de las imágenes? Porque como que estaba pensando también en la cuota de responsabilidad que pudo haber tenido Gustave Doré, por ejemplo, al ilustrar la comedia. Como que a veces la gente se queda en la imagen superficial, ¿no? En la imagen meramente icónica, que el fuego, que el agua tal, que la roca cual, ¿no es cierto? Pero en verdad las imágenes tienen un sentido mucho más profundo.
Claro, las imágenes, digamos, están insertadas en todo un contexto en el infierno, que es un contexto dramático general, donde se desarrolla toda una acción compleja, claro, psicológica, toda una acción muy compleja. Ahora, hay que decir ciertamente que hay ciertas imágenes que son muy, son inolvidables. Sí. Entonces, uno no puede olvidar la imagen, por ejemplo, del archivescovo Ruggeri, del arzobispo Ruggeri, que está siendo devorado por detrás por el conde Ugolino, porque lo encerró en la Torre del Hambre y lo hizo morir de hambre con sus cuatro hijos. Entonces él por toda la eternidad le va devorando el cráneo. Y cuando se le acerca Dante, él dice que, claro, tiene que limpiarse como la boca de los restos. Entonces hay imágenes de este tipo que son como inolvidables, que en parte justifican eso. Pero yo diría que tomado en conjunto, Dante, en 33 cantos del infierno, no usa muchas imágenes violentas. Claro. Yo me acuerdo, hay otras imágenes que son mucho más sugerentes. Por ejemplo, me acuerdo en el círculo donde están los lujuriosos, estas imágenes de las bandadas de pájaros, ¿no es cierto? Ah, claro. Como justamente para representar, que son muy típicas de Italia, ¿no? O algunas zonas de Italia, para representar el ánimo voluble, ligero, llevadizo por la pasión, ¿no es cierto? ¿Ah? Claro, sí, ¿no? Y en el mismo infierno hay muchos elementos que en el fondo suavizan lo terrible de la atmósfera infernal, muchas similitudes, claro, imágenes de muy distinto tipo, de la naturaleza, de los pájaros, de los niños, de la vida cotidiana, imágenes geográficas. Claro, hay una cantidad de elementos con el que logra variar continuamente, porque si no sería una cosa inaguantable. Ahora, sin embargo, o quizás por lo mismo, todas estas imágenes y la geografía de Dante ha influido en el imaginario colectivo popular hasta nuestros días respecto de cómo será el más allá, digamos. ¿Eh? Ah, claro, de algún modo es difícil prescindir de eso. Uno está tan, claro, lo imagina tan en base a ese modelo que es difícil borrarlo de la memoria, digamos. Y claro, es fácil a veces quedarse como en algunos aspectos exteriores. Pero si uno hace el esfuerzo de leer un poco más a fondo, yo creo que efectivamente aprende algo muy serio acerca del más allá de la realidad. O sea, cumple también mediante la poesía ese rol didascálico que él se proponía de un modo muy profundo. Uno es llevado a meditar sobre muchos de los misterios del hombre y del más allá. Y cómo eso tiene impacto en el más acá. Como uno necesariamente tiene que meditarlo desde ahora, porque ese es su destino. Oye, hablemos ahora de algo apasionante. Hablemos de Beatriz. Corrígeme, pero yo un poco el periplo que me hago es que está este poeta joven, ¿no es cierto? Stilnovista, con sus amigos, que compone canciones, ta, 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 que también estudia filosofía y otras cosas, y de pronto aparece esta mujer, ¿no es cierto? En su vida, impresionante, que lo deja perplejo. Escribe y su poesía cambia, en cierto modo, escribe La Vida Nueva, ¿no? Que termina casi con el verso diciendo: yo espero decir de ella lo que no se ha dicho de ninguna. ¿Ah? Y después lo vemos, bueno, problemas políticos aparte, embarcado en esta gigantesca y monumental obra. ¿Quién es Beatriz en la vida de Dante? De nuevo, lo que nosotros sabemos no es demasiado de Beatriz. Lo que sí tenemos algunos como hitos concretos. Él dice que la conoció a los 9 años. Entonces el impacto con esta mujer fue en una edad en que él era todavía muy inocente, diríamos. Y eso explica también por qué fue tan a fondo esa impresión. Y después siempre, por lo que nosotros sabemos, siempre quedó en algo absolutamente... Platónico. Platónico, ideal, claro. Lo más probable es que él nunca tuvo una conversación propiamente tal, nunca la invitó, como diríamos nosotros, a tomar un café, así, sino que solamente la vio, intercambió un saludo a una distancia. No hubo una real como... Pero en La Vida Nueva él dice que la ve varias veces, comenta. Que la ve varias veces, pero solamente la ve. La ve. Claro, sí. Y está muy alegre cuando ella también lo ve y por lo tanto se lo puede saludar también, claro, pero no va más allá del saludo propiamente. Entonces eso en cierta forma le permitió idealizarla de la manera más absoluta. Pero, ok, efectivamente es una figura idealizada, pero que no es solamente motivo de su obra, sino que también causa en cierto modo, ¿no? ¿Cómo lo ves tú? O sea, claro, no, sí, claramente la impresión, a pesar de que es idealizada, no es una mujer que él inventó. Claro, algunos han querido sostener eso, que como que él la inventó. Pero no, claramente él
tiene un recuerdo muy vivo de una persona real. Entonces es una persona idealizada, pero una persona bien real, de la que él realmente se enamoró. Entonces eso se nota en la Vita Nova, pero también se nota en la comedia. Cuando él la encuentra en el paraíso terrenal, cita el famoso verso de Virgilio, lo traduce, dice: «Conosco i segni dell'antica fiamma, agnosco veteris vestigia flamme», el famoso verso que dice Dido cuando había prometido fidelidad a la ceniza de su esposo, a su esposo difunto, y sin embargo cuando ve a Eneas de nuevo, surge como el fuego del amor. Entonces, él al verla, aunque sea en el paraíso terrenal, siente como ese sobresalto. Y ella le hace un largo discurso como de una persona que es familiar de él, que lo conoce, y todo eso suena muy real. Sí, pero lo que yo quiero insistir en que también ella es como fuente de inspiración. O sea, claro. La vida nueva en el fondo, aunque bueno, la vida nueva tiene muchos elementos, pero en el fondo la vida nueva es un poema sobre ella, para ella. Claro, sí. Y aunque la comedia de Dante es un poema más sobre él, en ella se corona casi todo finalmente, ¿no? Claro, no, ella sigue siendo en la comedia también el personaje en definitiva central. Claro, a pesar que él es el protagonista, claro. Pero sí, ella seguramente es un personaje absolutamente central y sigue siendo la fuente de inspiración humana más importante en la vida real, realmente ella como mujer, a pesar que con esta idealización y con esa transformación de lo que era el amor platónico, que eso venía del amor cortés, pero... Claro. Hay una cosa interesante también, porque en Beatriz se resuelve esa especie de antítesis que se dio en la poesía provenzal previa entre la religio amoris y la religión verdadera, ¿no es cierto? Porque Beatriz es el amor humano, pero también es el amor que salva, ¿no? Claro, no, sí, claramente, en definitiva, es una reforma muy profunda de la religión del amor, que amenazaba con transformarse, claro, en algo como, como absolutamente ficticio o algo incluso inmoral, porque en el fondo era, claro, una religión del amor como idolatrado. Claro. En cambio, él como que lo reforma a fondo con una reflexión filosófica y teológica, y lo impresionante es que sin dejar de ser humano, ¿no? Sin dejar de ser profundamente como sentimental, pero logra adquirir poco a poco toda la profundidad real teológica del amor realmente transformante, que lo lleva a la conversión, ¿no? A través de la terrible como examen de conciencia, claro, que Beatriz le impone en el paraíso terrenal, y después lo prepara para realmente la ascensión a través de los cielos del paraíso. Hay mucho de real. ¿Qué importancia le atribuyes a la política en el poema? Ah, bueno, la política es fundamental en el poema. Digamos, el momento político que a Dante le tocó vivir fue realmente trágico. El momento tanto de Florencia como de Italia, las circunstancias fueron muy, muy dramáticas. Se vivía en ese momento en Florencia una especie de golpe de Estado democrático que desplazó a la antigua aristocracia, y que provocó entonces una crisis política muy fuerte, un cambio, un verdadero golpe fue al interior de la ciudad. Y eso además se unió con las dificultades del papado, para el cual Florencia era un punto estratégico muy importante, porque significaba el control de prácticamente del ingreso del norte hacia el centro-sur de Italia. Entonces el papado se esforzaba por mantener una línea como de protección, por decirlo así, sí, para mantener su independencia territorial. El imperio era en decadencia, el Sacro Romano Imperio, y en cambio la monarquía francesa estaba en neta como expansión. Entonces el choque que se produjo justamente en esa zona de frontera que representaba Florencia y en ese centro económico crucial que representaba Florencia, la lucha fue furibunda. Y a eso se atribuye también el exilio, que probablemente también fue querido por el mismo Papa, indirectamente, Bonifacio VIII. Por eso también el resentimiento que el resentimiento queda, con el Papa, claro, se queda en eso. Pero eso lo llevó a él a una reflexión política universal, en definitiva, a una serie de reflexiones que él hace sobre el poder temporal del papado, sobre el rol del imperio, sobre los límites de la monarquía francesa, hasta qué punto la monarquía está violando, por ejemplo, los derechos del mismo papado. Y también todo un juicio sobre la democracia en Florencia, sobre los distintos regímenes políticos. Entonces hay, claro, todo el poema, así como es teológico, también es político. Todo el poema, del comienzo del infierno a la última cumbre del paraíso, casi, casi la última.
No todo, casi. No es exacto hasta la última, pero casi. Es político. Tiene siempre una connotación política muy fuerte. Sí. Porque para él, claro, era un aspecto fundamental de la ética que él quería resaltar muy fuertemente. Muy bien. Bueno, vamos a ir a otra pausa. Este capítulo de Entre Líneas, donde estamos hablando sobre la comedia de Dante Alighieri. Oye, qué interesante. Ahora, ¿es, podría considerarse fuente de estudio de la historia política? Sí, no. Organizarse. Seguimos más allá, un viento, situación. Bueno, sí. Bueno, continuamos conversando sobre la comedia de Dante Alighieri con el profesor Claudio Pierantoni. Claudio, hablemos un poquito del lenguaje, de la lengua del poema, la métrica, el dialecto, su característica. Ese es otro tema apasionante, sí. Lo más impresionante de todo es el idioma, propiamente tal, que él logra crear en este poema. Porque el idioma que él utiliza aquí en el poema, antes que él lo creara aquí, no existía. O sea, pongamos la situación en contexto para que la gente lo comprenda. En esta época en Italia se hablan muchos dialectos. No hay una lengua italiana común, digamos. Claro, no hay una lengua italiana común. Y la lengua literaria es claramente el latín. Es el latín. El latín. Claro, cuando uno escribe poemas más livianos puede utilizar ya el vulgar. Ya lo han hecho los provenzales, lo han hecho los sicilianos. Algunos boloñeses, pero es considerada literatura de bajo nivel. Claro. Por ejemplo, una literatura con la que él se escribió un intercambio de críticas y burlas, insultos, más o menos groseros, en su juventud con ciudadanos. Todo eso se podía escribir en vulgar. Claro. De ahí el uso que hasta el día de hoy que decimos vulgar. Ya, pero él entonces toma la decisión de escribir este monumental poema en vulgar, pero no en cualquier vulgar. Claro, de hecho para eso él escribió justamente también un tratado teórico de vulgar y elocuencia para justificar frente a todo el público, sobre todo frente a los sabios, diríamos, que efectivamente el vulgar se podía utilizar para un gran poema, para un poema solemne, porque eso iba a aprovechar a muchos más lectores, pero él se daba cuenta que para hacer eso el vulgar mismo tenía que ser nobilitado, tenía que ser creado, en definitiva, un vulgare, como lo llama él, vulgare illustre. Vulgar ilustre. Tenía que ser vulgar, o sea, no latín, tenía que ser idioma romano, digamos, pero tenía que ser nobilitado, tenía claro, que ser ilustre. Claro, porque él también critica su propio vulgar, el vulgar toscano. En la vulgar elocuencia, claro, no habla muy bien de su propio vulgar. Claro, porque en definitiva era un vulgar, es decir, era algo que no se prestaba para expresar un contenido elevado. Para eso necesitaba, en definitiva, ser revisado y revisado por alguien que tuviera muy, muy clara precisamente la base latina. ¿Y entonces qué hace? ¿Inventa un vulgar? Él inventa un vulgar, en el fondo escogiendo lo mejor de los distintos vulgares que él tenía a disposición, con un gran conocimiento de toda la literatura en vulgar, pero además, diríamos, todo esto era controlado y reorganizado en base a un profundo conocimiento del latín. Yeah. En el fondo el latín le hace de modelo, de parámetro para que este vulgar se nobilite. Claro, incluye el latinismo, pero claro, y eso realmente, por eso dice, el poema me hizo muchos años demacrado, me demacró, porque fue un trabajo también del punto de vista del idioma mismo, y podríamos decir titánico. Que, ¿podríamos decir que en la comedia Dante fundó el italiano actual? Yo diría que se puede decir sin exageración. Yeah. Yo cuando yo lo aprendí en el colegio, yo pensé que era una típica exageración retórica, heredada, del nacionalismo, que bueno, claro. Italia como nación unida es reciente, entonces se heredó como un nacionalismo que es decimonónico, digamos. Yo pensé que era un nacionalismo decimonónico eso. Pero después cuando uno va más como a fondo se da cuenta que es casi literalmente verdadero que él creó el italiano. O sea, cuando uno lo lee, claro, es difícil cuando él nos pone enigmas o se hace referencias a cosas que uno no sabe o cosas mitológicas, o cosas teológicas que uno no maneja, pero el idioma como tal es el idioma que yo aprendí de mi mamá. Ese es italiano, dice, el que se habla en la casa. Dice Benigni, en la famosa, como ahora, estas transmisiones que hizo de explicar a Dante, dice, él parte diciendo, dicen que Dante es muy difícil de leer, y en efecto, dice, cuando yo lo tuve que leer, tuve que pedirles auxilio a mis abuelos analfabetos.
Porque en el fondo es el idioma italiano. Es cierto, yo le he oído por ahí a algunos poetas, gente que ha vivido allá, que gente modesta, de zonas rurales, de pueblo, analfabetos también, efectivamente recitan partes del poema de memoria. Sí, claro, sí. Sí, es que hay muchas partes del poema, no, evidentemente no todo, pero digamos, hay muchas partes del poema que efectivamente se prestan mucho para eso. Pero mi pregunta iba a por qué esa como inculturización del poema en la nacionalidad italiana, como tú que eres italiano, como... Porque él efectivamente, digamos, claro, aquí se une su pericia, su sensibilidad lingüística a su sensibilidad política. No. O sea, él sintió fuertemente la nación italiana. No. Y en el fondo canta también, sobre todo en el Purgatorio, pero también en otras partes, canta también todo el dolor y toda la tragedia de Italia en su conjunto, no solamente de Florencia. Él habla de Italia, claramente. Y eso es interesante que en parte lo hereda del mismo Virgilio. Virgilio había sido el primer poeta de la Italia, digamos, unificada bajo el imperio de Augusto. O sea, Dante es el segundo unificador, digamos, y él antes de Garibaldi. De algún modo es el segundo unificador y que siente fuertemente esta conciencia nacional. Si bien, es interesante, si bien él es políticamente un gran fautor del imperio, uno podría decir entonces que él es como internacionalista, claro. ¿No? No es un nacionalista decimonónico. Pero eso no quita que para él, como dice en el convivio, Italia es el jardín del imperio. Y no hay que olvidarse que Italia es la sede de Roma, donde estaba la capital antigua. Entonces, claro, a pesar de que él es un gran sostenedor del imperio, él es un gran poeta nacional. No es un invento de la propaganda decimonónica. ¿Y eso de ser un gran poeta nacional todavía existe? O sea, a ti te tocó, me imagino, de niño, en el colegio, en la escuela... ¿Se lee a Dante todavía? Dante, sí, siempre desde el comienzo, digamos, de la unificación italiana hasta hoy, la lectura de Dante ha sido prácticamente fija. Es lo único que nunca se ha logrado ni siquiera poner en discusión que había que... ¿Y se lee completa? No te diría que completa, pero yo diría que se lee una selección que abarca casi la mitad del poema, pero se explica en clase verso por verso. O sea, te lo explican... ¿Pero durante toda la...? Durante 3 años, claro. Sería lo que correspondería a tercero, cuarto y quinto medio que se hace. Entonces, claro, escuela pública y privada, o sea, parte del sistema... Claro, es parte de los textos absolutamente obligatorios, claro. Entonces, sí, es parte del examen de Estado, digamos, del término de... Cuando uno termina la enseñanza del liceo, es parte del examen de Estado, absolutamente. Ahora, yo lo viví en una época, cuando yo era niño, cuando yo estaba en el colegio en los años 70, era una época muy poco favorable para el nacionalismo, porque todavía era relativamente reciente el recuerdo del fascismo y de la Segunda Guerra Mundial. Entonces era una época de baja del nacionalismo. De todo. Yo no recuerdo en toda mi, digamos, de primero básico a los 13 años de mi enseñanza en la escuela, no recuerdo ningún profesor haber jamás mencionado la palabra patria. Ah, mira. La palabra patria era casi una herejía en esa época. Pero ahora que ya el recuerdo de la guerra y del fascismo se ha ido alejando... Volvió esto. Y es prueba de eso que volvió Benigni. Ya. Es que tenemos que... Volvió con Benigni una lectura pública. Y él invitó a la gente y hablando sin tanta dificultad de que es un poeta también nacional, que tenemos que estar orgullosos de eso y volver a leerlo y volver a valorarlo. Qué notable. Y ha logrado explicarlo a todos. Sí. Están ahí 40.000 personas notable escuchándonos. Oye, Claudio, una última pregunta porque ya nos vamos a tener que ir. De corte más personal, a ti como profesor, historiador, lingüista, teólogo, porque eres una persona que muy sabia, digamos, ¿cómo ha sido Dante? Es una pregunta un poquito tonta quizás, pero como decía T.S. Eliot, what Dante means to me, ¿qué ha significado Dante para ti? Yo diría que ha significado cosas distintas en mi juventud y ahora, porque yo lo estudié en el colegio como cualquier otro estudiante, con un cierto cansancio también, porque no es fácil leer a Dante. Entonces, si bien hay puntos que uno se entusiasma mucho y hay pasajes maravillosos, yo mismo me lo aprendí de memoria, sin que nadie me lo pidiera, yo me aprendí de memoria cantos enteros de niño. Pero también hay partes que son cansadoras para un niño de esa edad, las partes más, claro, teológicas. Entonces, mi recuerdo era un poco mixto, como algunas cosas muy bonitas, pero no pude lograr como estudiante una visión completa. ¿Y después? En cambio, ahora que lo tomé ahora para el monográfico,
que se inauguró, estuvo obligado a releerlo, claro, 30 años después, habiendo leído, claro, a San Agustín, a Santo Tomás. Entonces, con todo otro arsenal de instrumentos, y si bien también fue difícil, porque no es fácil leer antes para nadie, pero claro, que la impresión que me causó fue mucho más profunda. Claro. Porque realmente es un genio que sintetiza un mundo complejísimo y con una sensibilidad tan viva, tan fuerte, que te queda grabado a fondo y te hace reflexionar prácticamente sobre todo el universo. O sea, realmente es el poema sacro al cual han puesto mano cielo y tierra. Es realmente una cosa que te obliga a repensar el universo. A repensar tu vida, en qué estás, me iré al infierno, me iré al purgatorio, a qué parte del purgatorio. Él mismo dice con precisión a qué parte del purgatorio él se iba a ir. Así sí. Que uno mismo está obligado, porque todo eso, esa, la gracia que tiene, yo diría principal, la mayor fuerza que tiene, es que al ser alegórico, filosófico, teológico, nunca en ningún momento abandona la parte sentimental, personal, perfecto, psicológica. Entonces todo te obliga a vivirlo concretamente. Entonces la impresión, claro, cuesta esfuerzo, como dice también Benigni ahí, menos mal que alguien nos hace esforzar un poco también. Te exige una disciplina para leerlo. Pero la recompensa es gigante. Pero la recompensa realmente es gigantesca. Sí. Bueno, Claudio, muchas gracias por estar hoy día con nosotros. Ha sido una gran conversación. Agradecemos también a ustedes que hayan participado en esta conversación sobre la comedia, la Divina Comedia de Dante Alighieri. Y nos veremos en una próxima oportunidad en el programa Entre Líneas. Muchas gracias. Muchas gracias, Claudio, nuevamente. Muchas gracias a ti. Así que bueno.